¿Dónde va? Blanco y negro, vale. ¿Cómo? Ah, ya, es que este le tengo porque el otro le mandé, ¿no te acuerdas? A entrenar. Ah, vale. Claro, entonces tenía que sacar este. Vale, vamos a ver si encontramos al tomador, ¿vale? De hecho, el tomador no será el tío que iba de blanco, ¿no? ¿Cómo viste? Es que tiene que tener establo. Ah, pues. ¿Te ha llegado algún aviso de que necesitan un médico o algo? ¿Por una paliza? ¿Puedan mirar? Vale, si lo tienes, ya sabes, encuéntranos. Vale. No. La pelea ha sido hace ya un buen rato y... Eso te iba a decir yo, a mí no me ha llegado ningún aviso. Que justamente me ha dicho Kira, en plan... Me lo acaba de decir Kira, en plan, ¿no te habrá llegado por casualidad? Y yo, que yo sepa, ¿no? Lo he mirado antes de salir. Un aviso por si... Un aviso por si alguien necesitaba... Ah, bueno, tengo que explicar cómo va lo del tablón. No, creo que ha sido la típica discusión con alguien de la taberna, ¿sabes? Uno sin mente. Ah, vamos a ver. Claro, una de estas que no tienen cabezas, ¿eh? Sí. No, claro, a mí nadie me... ¿sabes? Ya, yo he visto a dos hombres que iban por esa calle, pero no puedo juzgar a nadie. Claro, no, si la cosa es que yo por el camino también me he encontrado a dos hombres que estaban ahí como un poco enfadados, ¿sabes? No, yo solo vi a dos hombres que se iban de esa calle y ya está. No he visto nada más. Pues no sé. Claro, yo no puedo juzgar si no veo nada. Yo menos. No sé, si acaso me pasaré por la taberna a ver si... Ha ido Federico, hijo de puta.
A mí la parte de los NPCs no me la han explicado. Esto por aquí, que se conoce que ha habido una trifulca en la taberna. ¿Y eso? Pues buena pregunta. El niño no es un... No, el niño no está, o al menos no lo he vuelto a ver desde que no la lío. Yo creo que se la han cargado. Escúchame, ¿y cómo quieres que te dé...? ¿Cómo quieres que te dé agua si no tienes...? Alex. Una pregunta, ¿verdad? Es... Claro, es que ahí está la cosa. Entonces ahora sí que te doy el agua, ¿verdad? Pues sigue sin poder, ¿eh? Pues dame menos. Venga, te doy la mitad. Y ahora te doy la mitad de la mitad. No puedo darte la mitad de la mitad. Pues te doy la mitad de la mitad de la mitad. Ya está, así está. Yo voy así hasta que no pueda más, ¿eh?
Eso te voy dando en uno, una de dos. Voy a mirar esto porque no. Escúchame, con lo que me has dado, ¿te lo guardo en el almacén de allí o...? La vaca, los terneros, sí. El aceite para más que otro. Vale. Pues me voy, no vaya a ser que alguien se mate. Vale, vale. Es que de repente me acerqué, se me acerca Kiri y me dice, ¿no te ha salido como un aviso? Y yo, no. No, ¿por qué tendría que haberme salido? Es que se conoce que se han matado en la taberna, pero nadie ha hecho nada. Madre mía. Bueno, me voy antes de que alguien se mate otra vez. Vale, vale. Yo lo pongo de mi bolsillo y lo que me lo metan a mí. Dale un caballo mientras. Ya, ya vengo. ¿Sí? ¿Le necesitamos? Bueno, pues... Vale. Que tardamos Hola. Antes subiendo a tu cama, ya lo hago. Que se me ha puesto malo el jefe. No me jodas. ¿Sí? Vale. Y además vamos a ir armadillo, al parecer. Ay, Dios. ¿Te quiere venir? No sé si podrás, pero oye, a modo de incursión. Buenas. A ver, ¿qué te duele? Bueno, coméntame. Quizá podría investigar el brote de cólera. Pues la verdad que sí. A ver. A ver. Vamos a ver. Ya me arrima demasiado el mamador de caballo. Ah, vale. O sea... Ese hombre que tiene un virus o algo que sea. Y me vale. Toma un montón. Náuseas, ¿verdad? Cansado. Vale. Se va a arrimarse, habla con él como de los 20 y 50 haciendo pasada. Vale. Me ha mandado un telegrama ahora a la gobernación para ver qué pasa, para que compre el caballo. Ok, pues te voy a dar un ungüento que no te va a gustar una mierda, pero bueno. Sheriff, igual al médico le interesa venir al bar ese, porque como queda cerca de Armadillo, igual puede sacar algo de lo del cólera y tal. Puede ir investigándolo. A ver si... Tómese esto y se encontrará perfectamente.
¿Vale? A todo esto. Eso iba a decir yo. El bar ese está cerca, pero no dentro del armadillo, ¿no? No, yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Vale. Me parece, vamos, que es ese. Tiene todo el sentido. O sea que... Lo que pasa es que ahora estamos esperando. Pues dame un segundo, ¿eh? Que ahora vuelvo. Vale. Es el mejor remedio y ni tampoco es el que mejor sepa, pero va a hacer su trabajo. Esto creo que cura todas las serpientes de lo malo que está. No, ya te digo yo que sí. De hecho, también trabaja contra el veneno. Ok. Ahora, no sé yo si contra el cólera, pero bueno, algo hará. Pues, escúchame, si vamos a ir al armadillo, esperar un segundo, voy a pillar provisiones, porque la última vez que he estado por ahí ya me he encontrado a más de uno en el suelo. Así que ahora vuelvo, voy a la consulta. Esto por aquí. ¿Kira?
¿Qué le iba a decir? Tranquila, ven conmigo que te pase el tío. Es que está indispuesta, creo. Está pensando. Sí, sí. Que... Está pensando en el novio. Es que le iba a decir literalmente, oye, que me acabo de dar cuenta de que mirando así al cielo me acabo de dar cuenta de que es de noche. Es muy de noche. Así que... ¿Ah? Así que yo me voy a echar... Voy a colgar ya lo que vieras en la chaqueta de médico y de todo y me voy a dormir un ratete. A dormir un ratito. A descansar. Que, no sale alónico, ¿eh? Escúchame, es que me siento como un poco como desde la 15 más o menos. 15 horas, ¿no? Está bien, ha hecho un buen trabajo hoy. Joder, escúchame, por el momento hoy he levantado 7 personas. Hasta luego. Me ha desaparecido tu jefe en la cara. Joder. Está hablando con... Un momento, si está silenciado, ¿cómo me está hablando? Ah, espérate. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada, estaba hablando con tu jefe y ha cerrado los ojos repentinamente. Amigo. Le estaba explicando que yo me voy a plegar ya un poco, que llevo aquí ya no sé cuántas horas. ¿Qué? Bueno, vas a iniciar directo cuando se vaya tu médica. ¡Puta! Ya ha finalizado. Ah, que habías hecho directo, vale. Ah, pues dos. Bueno, pues vale, pues descansa. Sí, 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 sí. Yo, escúchame. Primer día y yo creo que he levantado más veces, más gente que yo de la cama en mucho tiempo. Vamos. Estas manos levanto un muerto, literalmente. Madre mía. Venga, anda. ¿Qué te voy a decir? ¿Tengo alguna manera de guardar a mi querida Cavar sin dejarlo por ahí? No. Bueno, pues intentaré dejarla en un sitio donde no estorbe mucho. Descansa, anda. Venga. Y sí, si pregunta... Pues que me he ido a dormir. Todo se iba a descansar y ya está. Venga. Estoy más seguro. Vale, sí. Venga, a acabar. A dormir. Buenas noches.
Joder. Bueno, mañana un día más. De hecho, ya le he dicho a esta gente que me iba a sobar. Así que es tontería recalcarlo cuando todo el mundo se ha enterado de que el médico se acaba de ir a sobar. Gente, descansen.